Y ahora acabo de grabar un tráiler de una nueva película que va a salir. No he grabado la película, todavía no estoy segura si la voy a grabar. Me encantaría, pero eso se define este mes, porque a veces las cosas cambian. Y traigo el tráiler. ¿Les gustaría verlo? ¡Sí! ¿De verdad? ¡Sí! Ok. Vean el tráiler. Supondría que ese sería como el proyecto que debo tener en puerta, pero como nada es seguro, ahí sí, en la puerta, no ha pasado. Bueno, ahora voy a comenzar a platicarles sobre el anime. Supongo que les interesa. Bueno, el primer personaje que yo grabé era un pequeño niñito que salía en Dragon Ball, que se llamaba Upa. Que era un personaje que en realidad yo no sabía si era una niña o un niño. Así que no tenía una voz como tan específica, ¿no? No podía ser como tan rude, ¿no? Y tenía que hacerlo un poco así. Oye, papá, ¿qué es exactamente lo que está pasando por el aire? El siguiente papel que hice fue Rini, de Sailor Chibimon. Sailor Moon. Mira, yo tengo una porrista, debería subirla. Sube. Ahí anda. Rini de Sailor Chibimon también fue una serie que tomé un poco iniciada. Me costó mucho trabajo entender de qué trataba el personaje. Pero lo que sí pude captar de ella era que era un personaje muy frágil, como una niña tierna, dulce, y al mismo tiempo tenía como una cuestión fuerte y dura con Selena. Mucho tiempo después me enteré que era su madre, mucho tiempo después entendí de qué trataba la serie porque era muy complicado. Y sobre todo si yo había comenzado muy avanzada la serie y había tomado el personaje, ¿no? Además tenía una directora que no me podía explicar muy bien de qué se trataba. Pero Rini hablaba así como... Oye, Selena, por favor... No quiero que me dejes, estoy sola. Hoy me siento triste. Estoy como desprotegida. No. O tenía como la contraparte que era súper neurótica justamente con ella. ¡Ay, Selena! ¡Deja de estarme molestando! Después hice un personaje en una serie que se llamaba Saber Marionette. ¿Le suena? Ok, muy bien. Por favor, acompáñame. Quizás pueda ser un buen apuntador. Mira, a ver. Lima era un personaje muy divertido que me tocó hacer. Eran tres marionetas. Estaba como la ruda, la tierna, el alegre y juguetona. Me tocó la alegre y entonces todo el tiempo estaba increíble porque yo salía feliz. Porque todo el tiempo todo era así como... tus carritos, lo siento, me voy, abuelo. Y su amor eterno por ser el señor Otaro. Ay, señor Otaro, te quiero mucho. Lo cierres, ¿no? Después empecé a grabar otros personajitos pequeñitos. En realidad, después grabé Sakura, pero les voy a hablar de Sakura al final. Después empecé a grabar personajes más pequeños en otras series. Grabé a un personaje que se llamaba Tía en Satchel. Y grabé a Laura en Countdown, que era como la dueña de Countdown, ¿no? Era súper bonita, ¿no? Súper linda la serie. Toda tierna, así como, ¡ay, Álvaro! No te vayas a salir de ahí, ¿eh? Y después, ahora sí, que ya me quedan creo que 2 minutos, o uno, les contaré cuando empecé a grabar Sakura Kinomoto. Yo empecé a grabar Sakura Kinomoto hace como 13 años. Cuando yo entro a grabarla, era una escena donde ella va entrando como a un armario, librería, algo, ¿no? Un sótano. Pero entonces, en unos estantes, se encuentra, siente que hay un ruido, hay un no sé cuánto. Tú eres el que se sabe absolutamente todo en esta escena, ¿verdad? Tú eres, ¿verdad? Y entonces, ella entra en estos estantes y se encuentra con estas cartas que desata. Y aparece este muñequito barrigón que yo pensé, ¡ay, mira un peluche, qué lindo! No, después me enteré que era un león. No atiné nunca.
Chan. Entonces, cuando veo que el personaje en realidad es muy tierno y la serie en general tiene una cosa como de magia, de optimismo, de dulzura, que es una niña que no tiene mamá, de alguna forma tiene como una tristeza dentro, pero tiene unas ganas de salir adelante, sí o sí. Y tiene el amor de su hermano y de su padre, ¿no? Y el amor por Yukito. Oh.